Ulala. Nada como empezar la velada con un delicioso estofado de cerebro. A ver. Muy bueno. Y una exquisita copa de sangre. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una presentación más de un juego de juegos de mesa MX. El día de hoy, siguiendo nuestra temática macabra, vamos a presentar un juego que nuestras amigas y amigos de Entretenimiento Monte Carlo traen para nosotros. Y se llama Zombies Cazadores de Bocadillos. Es un juego en el que nosotros tenemos que reunir todas las tarjetas relacionadas con uno de los sabrosos bocadillos que los zombies van a tratar de obtener antes que el resto. Este es un juego de intercambio en el que nosotros tenemos que ser muy hábiles y plantear nuestra estrategia muy bien desde el principio para hacernos con la victoria. Además, debemos de también tener mucha habilidad al momento de ganar o de ser los primeros, ya que incluso podríamos ser los últimos. Me explico. Es un mazo de 72 cartas y el juego es para mínimo 3, máximo 8 jugadores. En el caso de que sean los 8 jugadores los que participan, entonces se deja el mazo completo. De lo contrario, vamos a ir descartando juegos de 9 cartas. Cada bocadillo viene repetido 9 veces en cada mazo. Es decir, por ejemplo, de intestinos tenemos 9 cartas, de dedos tenemos 9 cartas, de sangre, cerebros, de qué más, de corazón, de hígado, etc. Entonces, nosotros vamos a determinar cuántas cartas vamos a dejar en el mazo principal de acuerdo a la cantidad de jugadores. Si únicamente somos 4, pues dejamos 9 cartas por cada jugador. ¿De acuerdo? En este caso serían 36. Y vamos a simularlo de esa manera. Como ya mencionamos, las que se irían descartando serían las que tienen menor valor. Creo que no lo habíamos dicho, pero bueno, cada tarjeta tiene un valor, cada bocadillo tiene un valor. Se van acomodando y las que sean de menor valor se van descartando si es que no hay jugadores que estén participando en ese momento para completar las 9 cartas de ese bocadillo. Entonces, por ejemplo, si la máxima me parece que es de 100, luego la de 100 es el cerebro, que es el más valioso, ¿no? Le seguiría el de 90, que es el corazón. Dejamos el corazón. Los intestinos, que valen 85, lo dejamos. Y finalmente, de 80, los pulmones. Vamos a dejar aquí las cartas. Por acá están los pulmones. Bueno, vamos a simular que ahí tenemos justamente el set de 9 cartas de cada uno. Nosotros vamos a empezar revolviendo estos bocadillos. Ajá. Los vamos a revolver muy bien. Nadie debe verlos. Y también se debe de elegir a uno de los jugadores para que lleve la cuenta individual, es decir, por jugador, de los puntos que se vayan obteniendo en cada ronda. El objetivo es llegar a 500 puntos, pero a lo largo del juego vamos a poder hacer una mayor cantidad de puntos o nos pueden restar puntos incluso. Todo esto va a depender de nuestra habilidad. Bueno, ya las revolvimos, así sin que nadie vea, vamos a repartirla entre los 4 jugadores. Y bueno, vamos a suponer que ahí está, ¿no? Ahí, creo que acá nos pasamos un poco. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tomarlo así. Entonces, cuando ya todos estamos listos, el jugador que va a llevar la cuenta va a decir Yom Yom Zombies. Y todos de inmediato van a tomar sus cartas y van a ver de qué platillo tienen la mayor posibilidad de juntar las 9. En mi caso, tengo 3 de pulmón, 3
de intestinos, dos de corazón y una de cerebro. En este caso, tengo tres de intestinos y tres de pulmón. Aquí debo de pensar muy bien mi estrategia, ya que vamos a empezar a intercambiar las cartas, pero únicamente por lote completo o por cartas del mismo platillo. Si yo quiero cambiar dos, deben de ser dos del mismo bocadillo. Si quiero cambiar las tres, las voy a ofrecer también del mismo bocadillo. Obviamente, si es una, pues nada más ofrezco esa, pero en ningún momento debo de mencionar ni el valor ni el bocadillo que estoy intercambiando. La voy a pasar boca abajo y voy a decir una. Desde que dicen Yum Yum Zombies, todos rápidamente ven sus cartas y empiezan a gritar como locos y a decir una, así sin que nadie vea. Y si alguien acepta el intercambio, me da su carta, yo le doy la mía y veo si me sirve. Obviamente, si no me sirve, la vuelvo a ofrecer, pero ahora con otro jugador. Aquí el asunto es que debo de ser el más rápido en juntar mis cartas del mismo bocadillo. Supongamos que quiero juntar los pulmones de 80 y digo, me voy a ir por los pulmones, entonces voy a cambiar ahora, por ejemplo, dos de corazón. Dos. Se puede cambiar desde una carta hasta cuatro. Máximo cuatro por intercambio. Si, por ejemplo, quiero, sería realmente quizás ilógico que quisiera cambiar cinco cartas, ¿no? Pero si, por ejemplo, me hubieran tocado cuatro de intestinos y cuatro de corazón, ahí pienso y digo, bueno, me quedo con las de corazón. Pero también puede haber otro jugador que esté armando el mismo lote que yo. Entonces, si en los intercambios de primera vuelta no veo que me lleguen las cartas que yo necesito, entonces ahí ya debo de empezar a replantear mi estrategia y decir, bueno, quizás alguien más está tratando de juntar las mismas que yo, entonces cambio y las ofrezco así igual sin mencionar de qué son, para ver si yo puedo entonces juntar otro bocadillo. Obviamente esto se tiene que hacer lo más rápido posible, lo más escandaloso si ustedes gustan. Y en el momento en el que yo, al intercambiar, tengo mis nueve cartas de un solo bocadillo, pongamos los pulmones, tengo mis nueve cartas de pulmones, en ese momento rápidamente debo de tomar el posicionador de primer lugar. Si me equivoco y tomo el de segundo o el de tercero, ya no puedo retractarme, me quedo con el que ya tomé. Obviamente el segundo lugar va a tratar de ir por el segundo y el tercero pues por el que le corresponde. Ahora, en el momento en que uno toma ya el posicionador, se queda quieto, ya no participa. Viene el segundo lugar y toma su posicionador, ya también se queda tranquilo, ya no participa, y queda entre los jugadores restantes para tomar el de tercero. En ese momento, el que toma el tercer lugar dice, ¡listo, zombies! Y en ese momento ya podemos mostrar nuestras cartas y decir, ahí están mis nueve cartas de pulmones, ¿no? Si nos llegamos a equivocar y alguien dice, no es cierto, hiciste 8 de pulmones y una de intestinos y me equivoqué, a mí me van a penalizar con menos 50 puntos. Así no tenga puntos todavía sumados, me van a poner ahí un menos 50, lo van a restar a la cantidad de puntos que yo tenía. Si lo hice correctamente, por haber sido el primer lugar, me llevo la cantidad que establece la tarjeta. En este caso, pulmones es de 80, me llevo mis 80 puntotes. El segundo lugar, supongamos que hizo de intestinos, de 85. Se lleva 85, pero por ser segundo lugar, se le restan 30 puntos. Se quedaría con 55 y le anotan sus 55. Ok, y el tercer lugar va a ser la cantidad, supongamos que él hizo el cerebro de 100, menos 30 puntos. Entonces, mucho ojo, incluso aquí también debemos de ver la posibilidad de elaborar el lote del bocadillo de mayor puntaje. Pero si no tenemos las condiciones, es decir, no tenemos suficientes cartas para poder lograrlo, es mejor no intentarlo porque incluso nos podemos quedar sin premio. En este caso, el cuarto jugador, como no agarró ningún posicionador, no se lleva puntos. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando supongamos que yo voy a ofrecer mis cartas y, como ya mencionaba, doy dos de una y otra de otra en el intercambio, 3-3-3, y dice el que recibe las cartas debe de observar y en ese momento decir, me dio de diferentes? Ahí
le tengo que regresar las cartas que él me había dado. Yo recibo mis cartas erróneas y me van a poner ahí un asterisco para que al final de la ronda me resten 30 puntos por no haber hecho bien mi intercambio. Entonces, mucho ojo, es algo que puede suceder porque en el momento en el que todos están frenéticamente gritando e intercambiando, a veces se confunden las cosas, se arrebatan las cartas y se vuelve muy divertido. Si yo como primer lugar tomo el de segundo, de la cantidad que yo junte me van a restar los puntos que corresponden al segundo lugar, y por eso también es importante tomar el señalizador correcto. Nosotros, para hacerlo divertido, en cada ronda lo vamos cambiando de lugar. Por ejemplo, en la primera ronda ponemos 2-3-1, en la siguiente ponemos 1-2-3, en la otra ponemos 1-3-2, y así lo vamos cambiando para que no se acostumbren a que está en un solo lugar. Esto lo hace muy muy divertido. Ahora, hay un bonus especial en el que si un jugador hace durante 4 rondas seguidas el mismo bocadillo, es decir, que yo en 4 rondas seguidas gano con los pulmones, entonces me van a dar un bonus de 50 puntos. Pero yo debo de estar muy al pendiente porque nadie más lo debe de mencionar. El jugador que haga los puntos seguidos con un solo bocadillo va a decir: ah, mi bonus. A esto se le llama zombie gourmet. El zombie gourmet se lleva 50 puntos de bonificación por haber hecho 4 rondas seguidas con el mismo producto, ¿vale? Aquí no se especifica si es forzosamente ganador de primer lugar o puede ser ganador en cualquiera de los 3 sitios. Por ejemplo, que en la primera gane con el de primer lugar, en la segunda gano con el de tercero, y así. Nosotros, pues como a veces sabemos que es muy complicado de que tenga uno la suerte de poder hacer los 4 con el mismo y de primer lugar, nosotros no nos importa si lo ponemos en, por ejemplo, que en la primera gane con el tercero, en la segunda con el segundo, y en la tercera con el primero, y en la cuarta como sea. Con que un jugador haya logrado durante 4 rondas seguidas obtener las 9 cartas de un bocadillo, ya se hizo acreedor al zombie gourmet. Entonces, es bien importante que también eso lo tomemos en cuenta. Hay algo más que deba mencionar sobre este maravilloso juego. Bueno, al final deben de sumarse 500 puntos para poder ser el campeón de zombies cazadores de bocadillos. El primer jugador en llegar a 500, necesito más cerebro. Sí, eso es lo que sucede. El primero en llegar a 500 puntos va a ser el ganador. Obviamente, si lo juegan entre los 8 participantes, se vuelve algo locamente divertido, ¿no? Todo el mundo gritando, intercambiando cartas. Recuerden, no se vale aquí la trampa, y para eso debe de haber siempre ojos muy atentos para que realmente se verifique que se están haciendo los lotes completos, que se están intercambiando cartas del mismo bocadillo, no revueltas, y que pues los jugadores tomen correctamente la ficha que les corresponde. ¿Qué les pareció? Francamente, a nosotros nos fascina este juego. Es uno de nuestros favoritos. Por ahí nos habían pedido la revisión de él, y pues estamos cumpliendo. Además de que seguimos con esta divertidísima saga de juegos relacionados con el terror y con los fantasmas y los monstruos en este mes de octubre. Y pues ya saben, si les está gustando lo que nosotros estamos presentando aquí en el canal, pues le pueden dar una manita o su cerebro. Si conocen a alguien a quien le pueda estar interesando lo que nosotros aquí presentamos, o que crean que los juegos de mesa son lo suyo, se lo pueden compartir a cambio de su cerebro. Y finalmente, si ustedes quieren recibir notificaciones
de cada vez que nosotros subimos un capítulo, presentamos un juego, de las novedades que estamos tratando de traer, pues le pueden dar en suscribir y también nos pueden mandar su cerebro. Uh-huh. Es opcional, pero esperamos que les haya gustado este video. Díganos qué les parecen estos juegos de temática de terror. Si es lo que ustedes prefieren, qué clase de juego les están llamando más la atención de los que presentamos. Y les agradecemos muchísimo su compañía. Vamos a seguir esforzándonos en nuestros videos y no se olviden de bailar.